se viene Peñarol. Allí va el capitán José Enrique de los Santos. Antonio Pereira del Brasil y sus colaboradores ya están en el campo de juego. Estamos esperando que se venga River. Estoy con uno de los símbolos de este Peñarol, el Vasco. ¿Dónde se van a parar? Porque muchas alternativas esta noche no hay, ¿no? Todos los partidos creo que no hay alternativa. Hay algo bien claro que vamos a salir a ganar, pero tenemos un equipo adelante que tiene excelentes jugadores. Sabemos que nos van a atacar, que es muy peligroso, o sea que realmente no sabemos cómo se va a dar el partido, pero convencido que tenemos que aguantar, tocar la pelota y hacer el gol, que es lo muy importante, ¿no? ¿Los condiciona a venir con una derrota? No, depende, ¿no? Lo mejor sería una venir con una victoria a jugar contra River acá, pero pienso que hicieron todos los méritos para hacernos los tres goles y trataremos de revertir eso. Gracias. Por el capitán Leonardo Rubén Astrada. Aquí está River Plate. Alberto García Aspe, supongo que para el fútbol mexicano el hecho de que hoy juegues en la primera de River, equipo campeón del mundo, contra Peñarol, equipo también campeón del mundo en alguna oportunidad, debe ser un acontecimiento histórico. Bueno, no sé si es histórico, pero por lo menos para mí es importantísimo y espero dar un buen partido y irme afianzando, ¿no? ¿Nervioso, ansioso, expectante? Un poco ansioso, ¿no? Un poco ansioso porque es algo diferente, algo que no había vivido, no había salido nunca de México y es algo interesante, ¿no? Entonces tengo algo de ansiedad, pero espero que empezando el partido se va todo, ¿no? Sí, Aspe, ¿cómo lo imaginaste al partido? No, lo estaba esperando que hacer un muy buen partido, ganar, que gane River, estemos en la siguiente fase y si Dios quiere hacer un gol sería maravilloso, ¿no? Pero si no, el chiste es ganar, ¿no? Suerte en la Argentina. Muchísimas gracias. Se supone que García Aspe va a jugar sobre uno de los costados de Astrada, ¿no? Sobre la izquierda. Pero él no es el típico volante por izquierda que en el fútbol argentino generalmente ha predominado como figura hasta que desapareció, porque después apareció el cuarto volante, el que se acerca, o el delantero tirado atrás. Pero él, para definirlo de alguna manera un poco más práctica, sería un 8 que juega por izquierda. Estos son los 11 titulares de River. Con el número 1, Burgos, 4, Rivarola, 2, Elso Ayala, 13, Gómez, 3, Altamirano, 15, Almeida, 5, Astrada, 18 Cedrés, 16 García Aspe, 7 Ortega, 9 Francescoli. Dirige tácticamente arriba Ramón Ángel Díaz. Lo prepara físicamente Rodolfo Balgoni. Señor Elio Rossi, los 11 de Peñarol. El 1 Flores, 2 Taís, 3 José Enrique de los Santos, 4 Aguirre Garay, 5 Lima, 6 Valtierra, 7 Gonzalo de los Santos, 8 Rotundo. Perdón, 14 Rotundo, 10 Bengoechea, 9 Romero, 11 Magallanes. El técnico es Gregorio Pérez, el preparador físico, el profesor Luis Beto Laza. Antonio Pereira del Brasil es el árbitro de este encuentro. Claudio Cerdeira, Pablo Alves son los jueces de línea. Señoras y señores, dos que no gritaron sus goles. Dos que aman a Peñarol. Dos que juegan por River. Para el arranque del partido, Cedrés y Enzo Francescoli. Llegará la orden y ya estamos viviendo el partido definitorio. Allí está el burrito Ortega. Se venía Ortega. El que estaba tapando era el jugador Valtierra. Ah, allí estaba llegando Lima, que era el que estaba despejando. Intenta presionar. Técnico, mira que serio, técnico. Mandaron a hacer calentamiento a Martín Rodríguez por las dudas, por aquello de Romero, que tiene alguna dificultad todavía, ¿no? Luchando José Enrique de los Santos. Señoras y señores, este es Pablito Bengoechea. Viene la pelota intentando el remate. ¡Gol! ¡Gol
de Magallanes para Peñarol en 10 minutos de este primer tiempo. Peñarol está ganando a River por 1-0. Habíamos hablado de lo mal que quedaba River en defensa. Vean esto. Le enganchan la pelota. Nadie se recupera. Todos miran. Pega con zurda. La pelota va por el medio del arco. Y alcanza Peñarol. Quizás en su primer remate al arco, el gol que le está dando la ventaja. Ayala. Se viene Altamirano otra vez por el sector izquierdo. El paraguayo lo vio. Este es Ricardo Daniel Altamirano. Rotundo es el que lo está marcando. García Aspe, Ortega, García Aspe. Sigue García Aspe, este es el negro Altamirano. River se viene por el empate. Altamirano, ven a Cedrés por atrás. Este es el pelado Almeida y este es el negro Astrada. Astrada salvaba Gonzalo de los Santos. Quiere meter el contraataque Almeida por enésima vez recuperando la pelota para River. Metía Rivarola, este es García Aspe, rotundo. Altamirano, el burrito. River quiere el empate. Llegaba Francesco Olivier, Cedrés, el Enzo. ¡Gol! El River. El maestro no lo gritó. La hicieron entre los dos yorubas. Francesco le dice que en 20. River 1, Peñarol 1. Qué buena la jugada, ¿eh? Esta jugada. Cedrés anticipa, pisa la pelota, se la da. Y daba la sensación de que estaba en posición adelantada. Pero vamos a ver en la visión anterior si existe o no posición adelantada de Francesco. En el momento en que podamos repetir precisamente las imágenes de aquella primera jugada. Es lo que protestaba la gente de Peñarol y era la sensación que había quedado cuando Cedrés toca la pelota para Francesco, ¿no? De los Santos. Aguirre Garay. Desapareció Cedrés un poco. Y yo creo que Cedrés fue pieza fundamental en las mejores maniobras ofensivas de River, ¿no? Aquí está Cedrés. Francesco, y qué pelota que le está poniendo al burrito. Gol de River. Los 31. El burrito Arnaldo Ariel Ortega. River 2, Peñarol 1. Hablábamos del paradero desconocido de Cedrés. Bueno, Cedrés inició la jugada. Francesco le puso el pase a Ortega. Colaboró muchísimo el central de Peñarol. Porque Ortega gana, se la lleva. La hace muy bien frente al arquero y la asegura. Qué bien la definió, ¿eh? Qué bien la definió Ortega. ¡Grande burrito! Ortega, García Aspe, Ortega, allí llega Aguirre Garay. Creo que es para Peñarol, ¿eh? Sí, burrito, ¿viste? Me parece. ¿Qué es una mini ovación? ¿Un grito? Claro, gritos, pero en pequeña escala. ¡Ramiro! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Igualó Luis Romero a los 38 de este primer tiempo. River 2, Peñarol 2. Y lo mejor que tiene el partido, ¿no? Las alteraciones del marcador. Vean ustedes, una pelota que viene desde tan lejos. El arquero Burgos que sale totalmente a destiempo, porque llega tarde y le cabecean la pelota. Y bueno, una vez que la pelota es cabeceada de esta manera, no hay oposición. Otro error defensivo de River, al quien dijimos nosotros, lo vimos mal desde la iniciación en la tarea defensiva. Está tirado sobre su palo derecho. Comienzan a implorar, a rezar
los hinchas de River. Se prepara Pablo Bengoechea. Por arriba de la barrera del palo izquierdo y festejarán los uruguayos. Este es Pablo Bengoechea. Festejan los uruguayos. Peñarol 3, River 2. Lo decíamos, con pelota parada era peligrosa, ¿eh? Pero miren ustedes, le pegan en la cabeza a Burgos la pelota después de haber dado, claro, en la cara interna del poste izquierdo. Burgos no veía, estaba volcado sobre el otro lado. Cuando vino hacia este lugar, lo sorprende la pelota que tras pegar en el palo. Va a Valtierra. Allí tocaba rotundo. Señoras y señores, se viene el show de los penales. Porque Peñarol acaba de ganarle aquí en Buenos Aires a River por 3-2. El mismo resultado, pero favorable a River allí en Maldonado, en la República Oriental del Uruguay. Los tiros desde el punto del penal dirán quién jugará contra el ganador de Racing Gremio.